Hola, soy Vilte y seguimos jugando a Wuthering Waves. Hoy vamos a hacer prácticamente en exclusiva, en este capítulo, las profundidades del reino ilusorio, es decir, la puerta. Me gustó mucho el modo de juego, que es como un roguelite. Vamos a hacer la puerta, roguelite, roguelike. Pero antes vamos a hacer todos los desafíos del parkour, ¿ok? Porque ya está desbloqueado, ya han pasado los días, se va desbloqueando uno cada día. Hice dos en uno de estos capítulos y digo, bueno, mejor me espero y lo hago todo juntito, etcétera, para recoger las recompensas. Así que lo que vamos a hacer primero, antes de todos los combates, es hacer los desafíos de parkour. Pero antes os tengo que decir que ayer que estaba yo hablando tranquilamente con unos colegas, me calenté y tiré aquí a lo del gacha, ¿vale? Con las cosas, yo no meto dinero aquí. Con las cosas que te dan jugando, de marea brillante y esta del evento, ¿vale? Que es para armas, dos banners, uno que es para personaje, otro que es para arma, pero en el de arma no quiere decir que no te vayan a salir personajes, te pueden salir también, bueno, te lo pone por aquí, algún personaje, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que tirando en el de arma, yo no estaba grabando, os dejaré una imagen por ahí, supongo, tirando en el de arma... Me salió, a ver que lo encuentre yo por aquí. Esta, que es el arma de Cumbre Verde. Es un mandoble. ¿Ok? Es un mandoble que es para Jiyang. Y yo no tengo a Jiyang. Entonces se lo he puesto a esta señorita de aquí. Y que no la tengo ni subida ni nada. Pero no tengo ningún otro personaje que use mandoble. Así que se queda, porque esta usa espada, tal. Se la queda de momento hasta que o me salga un personaje que use mandoble mejor que esta, porque esta es support. Bueno, lo que hay. Y esto no creo que sea para support. Habría que estudiarlo más adelante. Y lo otro que os quería decir es que con Danjin, que es nuestra main DPS, porque no me ha salido otro main DPS, aparte del espectro este de la historia, que también está... Es híbrida, no es main DPS. Aparte, con Danjin, tirando al de personajes, porque ya me he tocado el arma. Y digo yo, pues voy a tirar a Jiyang a ver si sale. No me salió Jiyang. ¿Qué me salió? Dos dupes de Danjin. Me salió dos dupes de Danjin. Así que ahora hacemos un 20 más de daño con la E. Y. La bonificación de daño de liberación de resonancia, es decir, el especial, se incrementa en un 30%. Hacemos mucho más daño. Y os recuerdo que llevo el arma amarilla con Danjin. O sea que hago muchísimo daño con esta señorita. ¿Qué vamos a hacer? Lo que he dicho. Desafíos de parkour y lo de la puerta. Ahí vamos. Iniciamos desafío de parkour. Bueno, iniciamos. Le doy para que nos diga dónde es. Es ahí, le voy a dar a seguir, viaje rápido. Iniciamos desafío. Esto se basa en llegar lo más rápido posible al objetivo. Poner el gancho, importante. Vale, importante poner el gancho, pero aquí no ha salido nada para engancharse. Ok, muy bien, vamos a ver qué ocurre. Ahora sí ha enganchado, antes no ha enganchado eso. Ha fallado, por lo que sea, ha fallado. Así que lo mismo no llego. Siempre te dan como 20 segundillos por si, yo qué sé, por si te trabas por ahí. Usar el dash, importante. Vale. Aquí lo del récord da igual. No hay cofre. Como podéis ver, no hay cofre. Porque las recompensas están aquí en el banner. Hemos alcanzado la máxima puntuación. No es difícil, habéis visto que... Iba a decir me he equivocado, pero no es que me haya equivocado. Es que no ha saltado lo que tenía que saltar para que me chupara el círculo ese y poder llegar más lejos. Siguiente desafío. Ya lo hemos hecho, da igual ya, ¿no? No puedo... No tengo nada por aquí cerca. Iniciamos desafío. Esto es rapidito, ¿vale? Lo hacemos rápido. Me deja moverme.
¿Ves? Casi, casi me bugueo yo por darle al dash antes. Había una T ahí. No me da cuenta. Se puede hacer mucho más rápido. Ah, que es al revés. Me pensaba que era impulsarme. Se me ha descentrado la cámara, ¿eh? A veces le doy al dash y no me lo hace. Hay que tener cuidado de no caerse. Vale, comprobamos el tiempo en la ficha de evento, que se podría abrir automáticamente, también te digo. Porque total, acaba de acabar su evento, ¿no? Hemos superado 1000 puntos. Los puntos se consiguen cogiendo las fichas. Por si... por si acaso, lo digo por si acaso. Yo me he metido aquí y pum, a tope a hacerlo y se me ha olvidado explicarlo. Hay que explicar las cosas. Por cierto, ya que estoy aquí donde la mina, que veis el cachirulo ese gigante, os recuerdo que ahí sale un tipo de mineral, que es mineral de hielo, lampilumen, y tenéis que pillarlo día a día porque sirve para comprar cosas en una tienda específica que hay donde te intercambian ese mineral por objetos como experiencia para los ecos, etcétera, etcétera, y dinero también. Así que a farmear todos los días porque se reinicia los días. Iniciamos desafío. Segundo intento. Antes no se me ha abierto el paracaídas. No sé ni lo que digo ya. Paracaídas. No se me ha activado la bola esa. Dorada. Así que habré reiniciado seguramente y no la habré puesto para no consumir tanto tiempo. Ah, sí, es con paracaídas abierto. Y no te lo pueden decir, digo yo, estas cosas. Estaría guay, ¿eh? Que te lo dijera. Oye, abre el paracaídas, tal. Digo para el evento, porque a lo mejor alguien no se acuerda del tutorial. Si es que te lo han puesto alguna vez en el tutorial, etc. Molaría que te advirtieran de una mecánica que está en un minijuego. Estaría bien. No sé por qué he hecho el dash. Aquí sí lo hago. Vale, esquivamos estas cosas. Peque, peque, peque. Para arriba. No me ha salido el dash, le he dado. Vamos el dash. Abres el paracaídas. Y la cagas como yo. Creo que no cogí uno. Bueno, ya no puedo ver. F1. Miramos el evento. Y al desafío. Nos ha dado todo. Creo que no ha sido todo, ¿eh? Creo que me ha faltado una. Pero bueno, está hecho, toda recompensa, el tiempo, no hay clasificación, no te dan nada por clasificar mejor, simplemente por pillarlo todo. Desafío 6, no hay más desafíos, y el desafío, y seguimos, y no sé si estará en el piso de arriba. Total, que los cosas esas, los aritos dorados, tienes que abrir el paracaídas porque si no, no hace su función, ya está. Vale. Paracaídas. Por aquí, por aquí. Es que se me hace complicado darle a la T con el teclado. Mientras que vas andando y eso. No, no hace falta la T ahí. Bueno, entonces no los pillas. Vale. Cuidado. Me ha vuelto loco. Vale, paracaídas de este. Bueno, digo paracaídas, pero es para 20 de estos raros. ¿Cometa? No sé. Tengo la manía de dar al dash cuando no toca. Cuidado con eso. Desafío, vale. Lo puedo hacer un poquito mejor. Nos han dado un logro también. No tenemos cofre, como he dicho antes.
Porque está aquí en la pestaña de desafío. Voy a pillar este último, a ver si me lo da todo o no. Vale, pues tenemos mucho dinero y tenemos mucha experiencia. Y también tenemos esto, que es claro, para mejorar armas. Ok, de acuerdo. Finalizado el desafío este de evento de parkour. Correcto. Y ahora vamos a hacer la puerta. Bueno, creo que puedo ir directamente desde aquí. Pueden mejorar cosas. Este de la puerta, el desafío este de la puerta, es un evento, pero yo creo que debería ser permanente, porque está muy chulo. Ahora lo vais a ver. Tenemos un árbol de habilidades que conforme hagamos desafíos de este de la puerta ilusoria, nos van a dar un tipo de moneda que lo gastamos aquí. Y mejoramos cosas de la próxima partida. ¿Vale? Y ya se queda permanente esto. Y tenemos más niveles, etcétera. Vamos a hacer puerta a full hoy. Y también te sirve para ganar otro tipo de monedas y poder comprar experiencia y ecos, que creo que puede elegir. Abre para reclamar un eco de clase élite de 5 estrellas de tu elección. Es decir, que tú puedes decir, quiero este eco. Y no sé si poner también el elemento o el parámetro. No estoy muy seguro de eso. Lo veremos, supongo. Vamos a ver si me sobran cosas. Ay, espérate. Claro, pensaba yo hacer el capítulo entero de full puerta. ¿Y sabes qué pasa? Que luego esto va subiendo. Pero claro, esto será en base a los personajes de la puerta, no a mis personajes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Personaje de prueba, el resonador. Y si le doy aquí, personaje de prueba, Danjin. Ah, pues vamos a tener siempre un personaje de prueba del nivel de la prueba. Pero voy a poner el mío. Mira, está esta que todavía no ha salido, que sale la semana que viene, me parece. O en pocos días. Confirmar. Vamos a llevar el nuestro, que tiene más nivel, que no sé en qué influye aquí dentro, pero bueno, a ver. ¿Qué pillamos? ¿Sin corona o jinete infernal? ¿Había algo? ¿Ponía a qué nos íbamos a enfrentar? No me da cuenta. Pues no me da cuenta, vamos a pillar fuego. Vamos a hablar con el gato gordo. Tenemos Mortefi. Invoca Mortefi para que te asista. Invoca Venina para apoyo. Esto no. Bueno, espérate. Que tenemos aquí hielo también. Vale. Nada, pues mira, Mortefi. Pillamos Mortefi. Mortefi nos asistirá de vez en cuando. Progreso. No, regreso de la espada. El ataque básico extra después de la habilidad de resonancia genera ruedas de espada extra. A ver, yo la otra vez pillé este y me fue bien. Regreso de la espada. Hago el combo y al finalizar el combo salen tres espadas voladoras. Sí, es verdad, tenía que haber pillado otro personaje para ver cómo funciona. Porque los personajes cambian. Esto de las puertas lo que hace es ir más con los ecos. Es decir, es como una especie de juego de carta en el que tú tienes una carta principal, que en este caso hemos elegido el jinete infernal, y vas rellenando con cartas para activar habilidades del jinete. Esquiva éxitos aumenta en gran medida la probabilidad crítica. Lo otro era electricidad, que no tenemos electricidad nosotros. Memoria de combate. Vamos a probar este, que no lo vi la otra vez. Ven en cuando sale el jinete a apoyarnos. Gato, ahora. Vale, tenemos dos fuegos. Los golpes críticos activan el efecto de fusión. Vamos a ir con lo que nos dé más bolita de esa roja y así activamos más habilidades. Memo desconocido. Vamos a ver esto que es. Cuando son peleas, ya te pone que es pelea, ¿no? A ver.
el señor este. Vale, tiki tiki. A ver, obtén la metáfora, llave del temblor, llave de la pasión, llave de la tranquilidad. No sé. Temblor, pasión, pasión. Tres de fuego. Obtén tres fusión. Vale. Llave de calor. Pero no podía ya. Es pasión, calor. Puede ser que esté mal traducido, ¿eh? Y aquí lo que hemos hecho es ya activar esta. Ataques consecutivos desencadenan un ataque colaborado del jinete infernal. Por eso antes hemos atacado y ya salió el jinete. No sé cómo me bajo. Digo la verdad, no me gusta este personaje, ¿eh? No me mola jugar con él. Porque tienes que hacer un combo de 1, 2, 3, esto. Y si tienes la de carga, hace otro movimiento distinto ahí. Si no la tienes cargada, pues te pasa como ahora, que se ha quedado ahí en medio. Vale. No me va a pillar esto de hielo, porque al final no llegas a activarlo. Tienes que rellenar 18 de fuego, 5 de hielo, 5 bolitas de estas. Así que el daño crítico aumenta significativamente. Si hago 2, probabilidad de crítico aumenta cuando golpeas continuamente al objetivo acumulable. Voy a pillar de 2. No el de 3. Bueno, no. Voy a pillar de 3. Porque seguro que luego sale el de 2. Si es que seguimos jugando, que no lo sé. Que no lo sé si se acaba aquí esto. Porque esto... va como va. Va scripteado. Vamos a ver cómo funciona. El daño de vibración de resonancia. Esta es la que... Esta ya la vi. Este es que el de antes... Que nos han dado para elegir. Zumbido pesado. La vibración de resonancia consume todo el sonido diminuto para crear explosiones extra. No sé qué sonido diminuto, la verdad. Vamos a pillar este del ataque. Si tenemos los dos del ataque. Porque acabamos de hacer el boss. Ah, 6 de 10. Sí, se ha ampliado. Es que el anterior no llegaba tan lejos, creo. Yo creo que no llega tan lejos. A ver. Invoca Verina para apoyo. Invoca Dajin para apoyo. Voy a pillar a Verina. Porque Verina te puede subir el ataque. Este tío vende cosas conforme a los puntos estos, fragmentos de sueños que tengamos. Que conforme vamos haciendo cosas, pues... no van dando puntos. Conforme vayamos pasando habitaciones, ¿no? Fase. A ver, ¿me puedes decir? Vale, nos faltarían 3 para tener el de hielo. Son 800 juntos, justos. Cuando tus puntos de salud están al 100%, todos tus ataques básicos activarán el efecto de desintegración, infligiendo un daño igual al 40% del objetivo. Vale, ¿y cómo me curo? Tenemos de apoyo a Verina, pero yo no sé si ella va a curar. Puede ser que te dé un toquecito el enemigo y ya no está al 100%. Y ya no te vale. Hemos dicho que faltan 3 de hielo para activar. Entonces, si me pillo esta, la activamos eso. Bueno, y esto no me sirve. Este sí. Ah, pone 0. ¿Por qué pone 0? Ah, puede stackear a lo mejor. Ataque básico que golpea al objetivo aumenta la velocidad de ataque básico en un 4% durante 5 segundos, acumulándose hasta 5 veces. Vale, pero ¿sabes qué pasa? Que me voy a pillar este para activar lo de Verina y ya no tenemos que pillar ninguna carta más de hielo, a no ser que queramos activar este de último, que creo que ahora no podemos activarlo porque no dan las fases para activarlo. O sea, la carta está todo, pero no te va a dar la fase. Iremos al 18 de fuego ahora. Ahí, déjame
Recuerdo de entrenamiento, memo de una pelea. Venga, vamos a pelea. Entrenamiento es habilidad. No, no, no. A veces el autoapuntado apunta donde le da la gana. Le puedes estar pegando un bicho de frente y si te da la vuelta. Vale. Vamos a fuego ahora para activar el nivel 3. Que el nivel 3 era... Vale, el nivel 2 que hemos pillado es que el jinete infernal aplica quemadura. Es que estoy ahora mismo un poco perdido, ¿vale? Todo esto es más o menos nuevo. Y si activamos la tercera fase, el tiempo de reutilización de la habilidad Echo se reduce cuando los ataques golpean a objetivos con quemadura. Vale. Pero vamos a quemadura. Aumentamos el daño. Y la puerta está... Me tengo que imaginar que tenemos que subir por ahí. Esto es difícil de esquivar, ¿no? O este no. Digo, cuando pone el área. Porque cuando pone el área no sabes cuándo tienes que esquivar. Es muy raro eso. Anda. Wey, y no. No podemos. Rerolear. Pues nada. Pues hielo. La habilidad de resonancia o la liberación de resonancia activan el efecto de desintegración cuando existe un escudo. Pues nada. Quita gato, que no veo. Memo de una pelea, memo desconocido. ¿Desconocido? Desconocido será del desconocido, quizás, porque siempre sale este hombre, ¿no? Bueno, este hombre, esta silueta. Vale. Se mete en relleno aquí también. Venga, hombre. Restauro entero 30% de vida. Ay, os tengo una metáfora ardiente. Metáfora. Fuego de meteorito. Se invoca fuego de meteorito para atacar al objetivo cuando lo ataque golpea a un objetivo de cierto número de veces. Vale, que ataquemos el objetivo. Yo voy a lo que voy. A pelear. Muy bien. Está chulísimo esto, ¿eh? No Man's Sky. En los trailers, claro, en los trailers. Sí. ¿Ves? Hubieras repuesto vida. Por cierto, aquí... Hostia, ¿sabes qué pasa? Que no estoy usando los apoyos, se me ha olvidado. Me pensaba que salían solo. Por alguna razón, me he venido arriba y yo me he pensado que salían solo los apoyos. Vale, molaría que te dijeran qué te falta. 10 de hielo o full fuego. 10 de hielo o full fuego. Tenemos uno de fuego y varios de hielo. Y los otros no importan porque son de otro elemento y no va a activar nada. Bueno, quizás esto sí te lo dé. Pero... Claro. Quizás esto sí te lo da. Ah, mira, llave temblor. Son 3 de electro. Vale. Ok. Recupera uno de energía de resonancia cuando el ataque básico golpea algún objetivo. Uno de energía de resonancia. Es un poco igual, ¿no? Tenemos 7, tenemos que llegar a 10. Cuando se te atasca. No, cuando se te ataca, ganas un escudo igual a 15%. Al golpear críticamente a la velocidad de ataque básico más 5 durante 15 segundos, se acumula. Vamos a pillar este. Ah, no. Pone 0. Creo que se puede stackear, pero no puedo volver a comprarlo. Pensaba que se había convertido en este. No. Vale, tengo 360. Puedo pillar este de hielo. Al obtener un escudo, el tiempo de reutilización de la habilidad de Echo se reduce un 20%. Pero yo no tengo escudo. Seguiría comprando este de... No, da igual. Lo dejamos. No tengo dinero para eso. Avanzamos. Vale, a ver si me acuerdo de usar
Mortefi, ahora. Vaya, me ha pillado. Ah, pues sí cura, venga, ¿eh? Mortefi. Especial. Mortefi. Creo que ha muerto. Sí. Por eso se ha ralentizado. Adiós, Mortefi. Ay, no ha puesto un mag. ¿Sabéis lo que es un mag? ¿Alguien sabrá qué es un mag? Seguro que no, ¿verdad? De Fantasy Star Online. Mira, ¿ves? Ha acabado aquí la prueba y no nos da tiempo a completar entero la carta del jinete infernal. ¿Por qué? Porque está de nivel 50, pues solo tienes 10 fases y no te da tiempo a completarlo. Por eso digo yo que esto molaría que fuese permanente el evento, porque mola mucho esto de lo de las cartas y tal. Es parecido al Honkai, pero este es mejor, que este es más dinámico. Bueno, nos han dado espécimen ilusorio, 60 puntos de memoria, que me hacen falta, para mí también. Récord nuevo ese. No sé, tampoco es que sea muy difícil esto. Hay que reconocerlo. Cuando no es difícil, no es difícil. Vale. Primera finalización. Ah, vale. O sea, la recompensa. ¿Cómo te digo yo? No, aquí no es. Es aquí. O sea, esta recompensa. No, no. Esta recompensa es que yo ya no puedo ver la anterior, de nivel 40 a nivel 50, sino ahora esta recompensa te lo pone aquí primera, quiere decir que la primera vez que complete esto, me estoy liando, la primera vez que complete esto te dan esto y luego ya si vuelves a hacerlo te dan solo estas dos cosas. Bueno, solo, mira que te dan 300 y pico. Ve, aquí te dan otra en primero. Y primero. Ok, guay. Me mola el sistema. Tenemos espécimen ilusorio. Y no sé lo que es. Es como algo encerrado en una bola de cristal de estas de en plan de nieve. Pero no sé lo que es. Una nave, un unicornio o yo qué sé. Vamos a mejorar las pasivas permanentes de este modo de juego. Reinicio de sueño 1. Puedes refrescar una vez. Cada vez que obtiene una metáfora. Restaura el 7% de los puntos de salud máximos cuando entra en una zona de memoria. Es decir, a cada piso. Voy a llamarle una forma. Voy a pillar esta de en medio. El nexo este de en medio. Para refrescar las metáforas, que son las cartas. Los peces incrementan un 35% en las profundidades del reino ilusorio. Vale. El daño infligido más 15 en las profundidades. Más daño. Yo ahora mismo no lo he visto difícil como para tener que ponerme que me vaya curando. Esto. No sé cuánto. Bueno, son 50. Necesitamos mucho más. O 50 por 8. Y el desafío. Y vamos jugando. Y vamos desbloqueando, vale. Ahora, mi máximo nivel es 60 de personaje porque no tengo nivel 40 de unión. Así que yo a partir de aquí puedo pillar personaje que yo tengo ya el 60. Bueno, en verdad solo me deja usar a la resonadora. Y el resto que tengo al 60 no me deja. Porque se ve que estos personajes no están disponibles para este modo de juego. Porque es que cambia un poco las habilidades, así que lo entiendo. Que no estén todos. Pero es raro que hayan metido a Taoki aquí. O a esta. O a esta. O a esta.
La meten a todos, pero a Verina, bueno, es que Verina no pega mucho. Y a este no lo meten, y a Mortífero tampoco. Bueno, es que quizás estos son de apoyo. Estos salen a apoyar. Después se enclaven quita por eso. No hemos tenido. Puedo coger a Jiyang y así vamos jugando un poquito con él. Y lo vamos viendo también. Jiyang es el personaje que sale en el banner de evento, en las tiradas. No sé luchar con él porque no lo tengo. Pero bueno, es lo que hay. Vale, podemos seleccionar el sin corona o la tortuga. La tortuga yo creo que va a ser graciosa porque la tortuga es un boss muy gordo, muy grande. Escudo después de lanzar la habilidad de eco. Los ataques desencadenarán el efecto de rompimiento de hielo cuando un escudo esté presente. Es más, Jiyang es de aero, no de... Voy a pillar la campana. La tortuga campana. Vale. Va a full de hielo y un poquito de electro. Invoca a Sanhua, Sanka, para que te asista. En japonés dicen Sanka, a Sanhua. No sé por qué. Invoca a Verina para apoyo. Vamos a seleccionar a Verina primero, porque Verina cura. No va a ser que esto sea más difícil. Vale, esto es diferente. El ataque a lo que es normalmente jugar con él. Después de lanzar la habilidad de resonancia, el daño aéreo infligido se incrementa. Y el próximo ataque se convierte en lanza de Qinlong si te encuentras en el modo Qinlong. El modo Qinlong durará más tiempo. Vale, cruzando ríos. Liberación de resonancia. Mejor efecto. La liberación de resonancia requiere menos energía de resonancia. Voy a pillar este y luego pillaremos este en el de en la puerta de entrenamiento. Vale. Quema adelante. Tan durillo, ¿eh? Están durísimos. Y son tortuguillas de estas de... ¿sabes? Están durísimos. Bueno. Llave de tranquilidad es hielo. Obtén 3 helio. Pese ligeramente restaurada al derrotar a un enemigo. Probabilidad de crítico aumenta después de lanzar la habilidad de resonancia. Esto es muy bueno. Pero creo que es que necesito esto. Necesito aumentar la probabilidad de crítico. Pues, mira, entrenamiento. Vamos a entrenamiento, que nos puede salir lo de las habilidades. Que no los mato ni con esto. Que no los mato ni con el especial que los pesca. Vale. El daño de ataque básico aumenta significativamente. Vale. Incesante. La liberación de resonancia activa la lanza larga de viento condensado. Y la lanza larga de viento condensado activada. Reducirá el tiempo de reutilización de la habilidad de resonancia. La quinta fase del ataque básico invoca la lanza larga de viento condensado para atacar a los enemigos. Hostia, no tengo ni idea. El daño de ataque básico aumenta significativamente. Vamos a ataque básico, ¿vale? Vale. De pelea y desconocido. Vamos a ver desconocido. Es que pensaba que me iba a poner el primero que me habían ofrecido. Al iniciar. Y parece ser que no. Mira, una piedra de que se rompe. A ver.
Ven aquí, revisa la sala de incubación. Algunas plantas remanentes están creciendo. Profesor, ¿cuál es tu nueva especie? Le preguntamos. Mira la espina de enredadera. En la enredadera, qué exquisitas. Pierde un 20% de tu vida actual y obtén una metáfora. El sufrimiento no significa nada. Vete. Perdemos 20% de vida porque tenemos Averina y nos va a ayudar. Esquivas exitosas aumentan en gran medida la probabilidad crítica. No puedo rerolearla. Mierda. Mierda. Joder, tío, ya me ha vuelto a hacer lo mismo. Es que el puntero se reinicia y yo siempre tiro para la derecha para quitarlo en medio de la pantalla y hago clic. Y no ha puesto algo y me lo he perdido. Pues vale, pues muy bien. Estupendo. A lo mejor... Ya me he pegado. A lo mejor podríamos haber... Este tío no se muere. La tortuga no parece, me falta daño, Quiero bajar. Encima que me falta daño, te va a poner a la vuelta. Parece que no estoy haciendo nada, pero... Pero sí. Se pone el tío a volar. Que no he visto en volar en la vida. Pero el tío ahora se pone a volar. Que tienes contador de tiempo. Ostras, qué duro están, qué duros. Claro, es que no ha activado nada. Estoy aquí y no ha activado nada. O sea, el tío ese me ha fastidiado. ¿Cómo se llame? Corazón de Helio. Cuando los puntos de salud están al máximo, todos los ataques activarán el efecto de desintegración. Cuando existe un escudo, se activa el efecto de campana de escarcha cuando eres atacado. Máximo, puede ser al máximo. Confirmar. Escudo después de lanzar la habilidad de eco. Vale. Pues sí, ya tengo. Vale. Saltando al abismo. Habilidad de resonancia. La habilidad de resonancia. Es decirla, lanza la habilidad de resonancia para invocar la lanza larga de viento condensado y para atacar a los enemigos. Cruzando río. Esto es lo que hemos leído antes, pero claro. El daño de la habilidad de resonancia aumenta significativamente. Joder, como estoy hoy. Es que no veo. Le doy la vuelta a las palabras. Lo siento mucho. Menos energía de resonancia. Yo qué sé, creo que no voy a poder pasarlo esto.
No sé por qué me da eso. Me da esa sensación. Mira. Bueno, sí, nos curamos. Entero. Ahí está aquí el gato. Sálvame el gato. Invoca a San Juan para que te asista. Se reduce la energía necesaria para lanzar la liberación de resonancia. Hostia, este está muy bien. Porque ya tengo uno así. Lo mismo estaquea. Pero vamos a elegir a San Juan para que haga daño. O puedo... Pues voy a intentar... Intento de actualización, venga, va. Hostia, pero no has puesto ninguno de mi elemento ahora. Cagada. Vaya cagadón. Es que yo no me esperaba que no me fuera a dar de mi elemento. Ya, pues ya, mierda. Ya, si antes no teníamos posibilidades, me parece a mí que ahora pocas. Bueno, puedo comprar cosas aquí. A ver. Voy a comprar esta llave que me da 3 de helio. Vamos a comprar... Podríamos comprar esta. El daño de la liberación de resonancia más 60%. Ojo, cuidado, ¿eh? Voy a pillar este del daño de resonancia 60%. Hemos gastado todo. Nos vamos. Módulo de entrenamiento. Prefiero este. Cuidado que te salta, que está arriba. No te vayas. Mortefi. Vale, creo que solo podemos utilizar un personaje de asistencia. O sea, cuando están iluminados solo uno y el otro no. El daño, todos son nuevos. El, bueno, me han podido aparecer y si no los pillas, pues son nuevos. El daño de la habilidad de resonancia aumenta. Mejora de resonancia, incesante. La vibración de resonancia. A esto hemos leído antes. El daño de la habilidad de resonancia aumenta. Espérate. Memoria de soñar. Ni idea. Tete. Ah, esto estaba chulísimo. Toma. Tete. Tenemos que proteger la cosa esa verde. No. Pero coge. Tío, es el mismo botón. Si es que es el mismo botón para todo, ¿por qué hacéis eso? Y no, ¿por qué no lo ponéis cerca para coger una y otra? Hay que disparar diestro y siniestro. Pero es que me hace lo mismo, tiene como lag. Esto es como en el Metal Gear Solid, cuando te acerca un camión. Vas corriendo, te acerca al camión, le das a la B para montarte en el camión o al círculo, lo que tengas tú, y le das un puñetazo al camión. ¿Por qué? Porque hay como un lag hasta que no está, hasta que no reconoce que está ahí al lado. Bueno, el fuego no vamos a pillarlo porque no va a desperdiciar. El daño crítico aumenta cuando obtiene un escudo. Hostia, y este, tuerca estampada, se reduce ligeramente el tiempo de reutilización de la habilidad de resonancia y la liberación de resonancia para cada ataque básico. O sea, será por cada ataque básico. El daño crítico aumenta cuando tiene un escudo. Este es bueno, pero que se reduzca el tiempo de las dos cosas. Ah, que los dos gatos son para mí. Vale, no está el de antes.
La habilidad de resonancia o la liberación de resonancia activan el efecto de desintegración cuando existe un escudo. Confirmar. Y se va a activar, los ataques desencadenarán el efecto de rompimiento de hielo cuando un escudo está presente. Tengo que usar la Q a menudo. Memoria de descanso o memo desconocido. No sé qué es descanso, yo supongo que es para curarte. Aunque tengamos la vida llena, pues voy a mirar a ver qué es. Claro, es descanso. ¿Gato? ¿Gato? ¿No gato? Transacción, es descanso y transacción. Hostia, tío. Bueno, no podemos comprarlo igualmente. Obtienes 3 electros. ¿Cuántos electros tengo? Vale. Ah, bueno, me lo pone aquí abajo. Tengo 6. Serían hasta 12. Resulta que no me han puesto del mío. Compra este. A ver, que también te puedes comprar de fuego. No va a rellenar cartas, como ha pasado aquí. No rellena nada de la carta, pero la habilidad te la da. Cuando tu ataque golpea a un objetivo, restaura PS igual a 10% de tu ataque cada 2 segundos. Este efecto se interrumpe si no golpea un objetivo en 2 segundos. Hostia, está guay, ¿no? Pero bueno. El daño de liberación de... El daño de liberación de resonancia, más 15. Después de que la habilidad de resonancia golpea un objetivo, la regeneración de energía más 20 durante 12 segundos se activa. Hostia. Más energía. ¡Más energía! ¡Más vapor! Y esto también. Venga. Me quedan 100. No puedo hacer nada. Adelante. Gato no está gato, ¿verdad? Pues nos vamos. He saltado. Pues le he pegado ahí, pero... Tengo un escudo abajo, ¿eh? Le he dado por fin. Es que no baja. El tío, quiere bajar. No, vamos a morir igual. Cúrame, Brina, por Dios. ¿Esto no se esquiva? Buena garza. La garza más dura del universo. Y ahí nos cura al final. Ahora, no ha viento la garza. A ver si vuela más alto. Pero se ponía a volar y no me puedes pegar. Cuando existe un escudo, se activa el efecto de campana de escarcha cuando eres atacado. Bueno, es que necesito esto. O sea, es bastante seguro con lo de la tortuga, pero igualmente es que no vamos haciendo daño.
A ver. Batalla en la naturaleza. Ataque básico. La quinta fase del ataque básico invoca la lanza larga de viento condensado para atacar a los enemigos. Esto es lo que nos dio al principio del todo y que no nos lo ha vuelto a dar. Es el quinto combo. 1, 2, 3, 4. Con el quinto cambia el ataque. Lo mejoramos. Vale, vamos a seguir yendo a Mimo Desconocido. ¿Nos encontraremos un señor? Sí. No estoy insultando al señor, ¿vale? Para nada. Ay, por cierto, esa roca que se destruye no la he mirado. Bueno, skip. No me interesa, no, aquí no hay historia, fuera. Llave de temblor, llave de la pasión, llave de tranquilidad, vale. Temblor es eléctrica. Pasión es fuego, tranquilidad es hielo. Efectivamente. Pero ya tenemos una, creo. ¿Esto? ¡Ay, que la rampa y sale el gato! Mira que me he pasado antes una. Y te da gratis. Me he pasado una antes. El daño de liberación de resonancia se ha incrementado de manera moderada. ¿Esto qué es la liberación de resonancia? Es la R, el especial. ¿Qué ocurre entonces? Pues que vamos a hacer muchísimo daño. Gracias, gato. Memo de pelea. Memo de Deathmatch. Vamos a ver. Deathmatch. Como lo recojo, ole. Me tiene que haber curado. Los gatitos. Vale, necesito más hielo, ya full hielo. El daño recibido se reduce ligeramente. Vamos a actualizar. Obtengo un escudo después de una evasión exitosa. Bueno, lo que hay. El daño crítico aumenta significativamente. A ver, esto está chulo. Está bien. Pero quiero completar hielo. Se gana escudo a ser atacado. Pues nada, lo que hay. El enemigo que es aplicado. El enemigo que es aplicado. El efecto de rompimiento de hielo dos veces se congelará. Vale, Yoda. Muy bien. Ábreme la puerta. Nos curamos. Gato. No, gato. No hay aquí nada de romper, ¿no? Transacción. Uy, estamos ya en el boss, creo, ¿eh? Tenemos 900. Tenemos 900. Ancla rap. Vale, es este que está seleccionado. Obtengo un escudo con una cantidad igual al 5% de los puntos de salud máximo después de usar el ancla. El tiempo de reutilización del ancla se reduce en 5 segundos. ¿Qué es el ancla? Lo compro porque es de hielo. Ya no llego a 32 de hielo. Ni. No. No. La habilidad de resonancia aumenta el ataque en un 50% durante 10 segundos. Es decir, si yo uso la E, aumento un 50% el ataque. Bueno. Mucho texto. Este. Aromaterapia rota. Está rota. Dice que está rota, pues está rota. Va a pulsar la E. Y vas a aumentar el daño 50%. Memo de la partida final. Que no sea el bicho ese de Scar, por favor. Ah, bien. Me curo y me bufeo. Es que tengo que se recarga la habilidad muy rápido. GG.
Si se estuviera quieto. Mortefi. Es que no se está quieto, tío. Estate quieto, hombre. Pesado, Joder. O sea, si tengo que estar yendo detrás. Y encima se pone a atacar a lo que le da la gana. Pues complicado. Se ha bajado ya, está pasado esto. No sé dónde está, porque el tío salta todo el rato. Es muy cansino el tío este. Es muy cansino. Porque no para de moverse. A ver. Ya está, ¿no? Rango S, 100%. Hombre, yo no sé si no llega, si te matan. Yo no sé si te da algo, la recompensa. No tengo ni idea. Es muy bueno, recuperación de energía, recuperación de tiempo de habilidades, con lo del escudo y un poquito de daño que puedas pillar por ahí. Porque si no te tiran la vida, también tienes tiempo para hacer las cosas. 18 minutos, la virgen. Enemigo derrotado 72, número de metáfora obtenida 19, fragmento de sueño obtenido 2670, ok. Espécimen ilusorio y creo que para 3 puntos. Ahora lo vemos. No sé. Primera finalización. Experiencia de resonador, que nos viene muy bien. Y esto que, bueno. Ostras. Hemos hecho algo aquí, también te dan Astrita. Completa cualquier dificultad de las profundidades del reino. Ah, con Yiyan. Ah, que hay de personajes. Hay de personajes. Bueno, me llegaré al final de todo. Pero lo de los personajes yo lo haré ya completando por mi cuenta. Porque si no, entonces el vídeo se hace eterno. Completando esto. Activa la cuarta habilidad adicional del eco. Ostras, la cuarta habilidad del eco de jinete infernal de la tortuga. Supera cualquier dificultad de las profundidades de reino. Ah, bueno, esta ya lo tengo. Activa la cuarta habilidad del eco sin corona. Supera la profundidad del reino de ilusorio 5 una vez. Vale, sin corona, tortuga y jinete. No sabía. Si no hubiera ido full. Bueno, no, es que tampoco, si no es muy difícil hacerlo. Primero vamos a hacerlo, luego el resto de para completar Astrita y ya está. Supera dificultad 4 con el eco de sin corona. 4 tal y 4 tal, claro. No lo hemos hecho el 4, hemos hecho el otro. Claro, esto también es importante. Las pasivas estas, porque si no se te hace muy cuesta arriba, claro. Y mira que hemos puesto 15% de daño. Vale, tenemos cosas. Restaura. Más 20%. Me lío, ¿20% más este? ¿O es 15 y luego 20? No se suma, no sé. Restaura 5%, restaura 5% de tus puntos de salud máximos cada 2 segundos durante 10 segundos después de lanzar la vibración de resonancia. Confirma. Ha costado 40. Este cuesta 40. Los PS incrementan un 40%. A ver. PS. Y nos quedan 10. Ya está. ¿Y esto cómo va? Pues podemos pillar 100 de Astrita.
que se desbloquea creo en la dificultad 3. Está guay, ¿eh? Oh, podemos pillar un eco de esto y vemos que cómo es lo del eco. No necesito el eco. Me molaría más pillar cualquier otra cosa. Esto no. Porque yo ya no quiero moraos para nada. Voy a pillar las tritas. Siempre hay que pillar porque esto te permite tirar más veces en el gacha. Eco de élite maleable. Eco de élite maleable. ¿Por qué pone 1 y 2? 5 estrellas de tu elección. Sí, porque hay 2 unidades, ya está. Vamos a pillar una. Lista de ecos. Conjunto de escarcha helada. Explorador autómata. Bueno, lo vamos a abrir. Vamos para atrás. Bueno, voy a pillar lo del pase de batalla, que a saber qué es. Hemos subido 2 niveles del podcast pionero. Reclamo todo. Mira, nos ha dado una marea brillante. Venga, la... Digo yo, ¿tiramos o no tiramos? Es que marea brillante es esto. Ya esto no voy a usar de... para el arma. Venga, vamos a tirar una. Total. Morada. Mira. Esto es mucha suerte, ¿vale? Pero bueno, igualmente de cada 10 tiradas, una es morada. Siempre. Da igual que tire 1 a 1. Es decir, que hasta dentro de 9 posiblemente no me den nada más. Una vez, sí. Pues nada. Pues a la saca. Activamos la base para que no se me olvide. No la tengo subida. La habilidad de resonancia, plan de emergencia, restaura adicionalmente 2,5 de energía de resonador por cada una concentración consumida. Bueno, lo que sea, no sé usarla. Ahora mismo no sé qué es eso. Vamos a seguir. Estoy ya a nivel 4, cuidado. Ya aquí hay que tener más cuidado. ¡Ojo! Te dicen personaje de prueba. Es nivel 60 al máximo. Incluso con los de prueba. Pero estos tíos están en nivel 65. Cuidado, ¿eh? Esta tía. O esta yo no sé usarla. No sé qué. Qué nos puede aportar. Sé que es como una especie de tanque. Y que se cura ella a sí misma. ¿Lo pruebo? Ay, no podré ver los combos si estoy aquí. ¿Verdad? Esta función no puedo usarla. 1 de 14. Ay, mira qué chulo, ¿eh? 1, 2, 3, 4. No, es que se me ha ido ahí al asiento. 1, 2, 3, 4. Esto es como una especie de parry. Me curo. Me curo bastante, ¿eh? Ojo, no me gusta a mí. Ostras. ¿Qué hacemos sin corona? Hemos hecho jinete infernal, hemos hecho tortuga geochelone. Hacemos sin corona. Y yo esta tía no sé usarla. Metáfora, hola metáfora. Vale. Necesitamos aero y necesitamos el electro. Bueno, yo le digo electro, tiene otro nombre seguro. Mortefi Danjin, me dan igual. Vamos a pillar Yuangu. Vale, aquí tenemos la bonificación de ataques. Protector rocoso, ataque básico. Aumenta significativamente todo el daño infligido. Ataque básico. Desencadena automáticamente un contraataque después de un ataque cargado y aumenta significativamente el daño de ataque básico durante un corto periodo de tiempo. Circuito del fuerte. La parada estratégica además crea un efecto de atracción de área y aumenta defensa en gran medida. ¿Sabes qué pasa? Que yo esta tía no sé usarla. Creo que voy a ir a ataques básicos. Pero esto de AD, atracción AD... Puede ser muy buena esta tía en este modo de juego, cuidado. Me lo estoy imaginando como un juego de estos de Musou, de estos de que da mucha hostia y hay muchísimos enemigos y vas con una lanza larga. Estos típicos
Hostia, 70. Me he puesto escudo. Oye. Estoy viendo más o menos cómo es. No sé qué decirte. Es como que es muy lenta, pero mete hostias bonitas. La regeneración de energía se incrementa moderadamente. Obtén 3 de electro. ¿Qué tenemos en nivel 1? Ah, me transformaba en el sin corona, es verdad. El daño de la liberación de resonancia se ha incrementado. No, espérate un momento. La regeneración de energía se incrementa. Regeneración de energía. Voy a ir a regeneración de energía, igual que antes. ¿Por qué? Porque eso luego te permite estar usando muchas habilidades. Voy a hacer entrenamiento, que te dan habilidades básicas. A ver, ¿qué es esto? ¡Hostia! Vale, tardo mucho en matarlo ahora mismo. Se cura sola. Pero porque... porque está a nivel 70. También hay que considerar eso. Ostras, tajo pesado. Circuito del fuerte. La tercera fase de la parada libera la liberación de resonancia en su lugar y regenera una gran cantidad de energía de resonancia. No sé. Mientras el escudo generado por el circuito de resonancia dura, el daño de destrucción infligido por la parada se incrementa. Esto es como para hacer parry. Cuidado. La parada estratégica además crea un efecto de atracción. Esta es la que no había salido al principio. Creo que voy a usar esta. Vale, la parada estratégica tiene el mismo símbolo que la E. O sea que supongo que es la habilidad. Vale. No hay gato, gato, gato. Memo desconocido. Que es el señor ese. El señor ese y el gato, cuidado. Ahí detrás. Que me mola mucho lo de romper eso y que salga el gato. Me mola más que haya skip. Vale. Pierde el 40% de tu pace actual y obtén 300 fragmentos de sueño. Pierde 80% y obtén 600. Voy a perder el 80. Me va a decir, ¿por qué vas a perder el 80% de skip de los puntos? Señor. Porque yo le doy aquí y me recupero. Le doy a la E y me recupero. Así que voy a darle varias veces. Que no hay... he pillado fragmentos, pero no hay gato. No me diga eso. Que no hay gato. Y esto parece ser que te pone escudos también. Yo, repito, no sé jugar con esta tía. La tengo, pero no la he usado. Vamos a esperarnos a recargar de nuevo. Ya tenemos casi todos los puntos de salud, así que para adelante. Anda. Bueno. Mira, sin corona, sin corona. Es tan lenta que no le entra para hacerle contraataque. Vale,
No. No puedo timearlo. No puedo timearlo. No puedo. Que no puedo timearlo. Es lentísima paso. No puedo, ¿eh? Le da una vez, Dios mío. Bueno, tengo que esquivar. Vamos a morir. Porque no tengo daño. No tengo daño. Y se pone a volar. No tengo daño. Ah, que se acaba el tiempo, pero el tío aumenta. Lo puedo seguir matando. Bueno, a ver. Lo mismo lo mato y todo. Lo he matado a destiempo. No tengo daño. O sea, no tengo daño. Y como este juego no te permite ver los combos. O sea, sí, esto podemos entrar en todo esto. Hasta hacer tiradas cuando estoy aquí en medio del evento. Pero ver las cosas del personaje, porque es un personaje que no has usado en tu vida, no lo vas a ver. Es que aquí te dice abajo que es así. ¿Esto qué significa? O sea, no sé qué pasa. ¿Tengo que hacer así? ¿Me estoy quitando vida? No. Bueno, total, necesitamos daño. Mucho daño. El daño de la liberación de resonancia se ha incrementado
La liberación de resonancia está disponible para volver a lanzar después de lanzarla. Daño crítico. Daño de liberación de resonancia. Y nos podemos transformar en sin corona, que también nos faltaba eso. Faltaba. A ver. Tajo pesado. Joder. El daño de la liberación de resonancia aumenta significativamente. Lo hemos tenido relleno bastantes veces, ¿eh? La tercera fase del parada libera no sé. La energía de liberación de resonancia aumenta. Ah, no. Tiene el icono del especial. No de la habilidad. Es que es bastante parecido. Antes me habré equivocado seguramente al decirlo. No controlo a este personaje, es normal. A ver, nos curamos. El gato. Vale. No tenemos nada de lo nuestro. Tenemos de aero. Y tenemos una de probabilidad de crítico. Bueno, alto para casista. No, y no sé qué va a hacer. Ah, lo pone aquí. Vale, seleccionamos alto. Y así hemos activado. No, no hemos activado nada. Necesitamos el otro de Electro. No hay nada para nosotros. Ostras, pero tengo 1700. Cuando existe un escudo, la habilidad de resonancia o la liberación de resonancia activarán el efecto de desintegración, infligiendo un daño igual a 350 del ataque al objetivo, activándose una vez cada 300. Ojo, este es bueno porque nosotros hacemos escudo. No me acuerdo, no sé cómo, pero hacemos escudo. Voy a pillar esta. Lo que hay. Y... y este de 200 de fuego. Este, que también nosotros tenemos aero. Después de derrotar un objetivo, el tiempo de reutilización de la habilidad de eco se reduce en 2. Vale, es que tenemos muchísimo, no sé por qué. Pillamos uno de estos de 100. De probabilidad crítica cuando... no sé qué me pasa hoy, me estoy equivocando muchísimo. Cuando esquivamos. Y me voy a dejar el resto por si superamos la siguiente fase. Módulo de entrenamiento, módulo de pelea. Mejora de personaje. Vamos a mejorar el personaje porque lo necesitamos. Vale, creo que lo tengo que cargar entero. Sí. Efectivamente, tiene que cargarlo entero. Es decir, lo mantengo presionado y cuando hace esto, le doy al clic. Y luego... haces así. Clic, clic. Y clic, y clic. Ese eran tres movimientos. Yo me entiendo. Yo me entiendo, ya está. El ataque básico, el daño aumenta el 50%. Este, ya está. Si voy a ataque básico, casi. Memo de una pelea, memoria de Deathmatch. Vamos. Hay que... alto. Me convierto en sin corona. Espero que apunte bien, aunque sea el último movimiento. Madre mía, la que me están liando. Vamos a quitarnos este en medio. ¡Suscríbete al canal!
así. Uno. Bueno, me ha dejado. Ostras, cuidado, es que está muy lenta, cuidado. Vale, no. Ostras, la habilidad de enemigo se reduce un 60% durante 8 segundos después de que la habilidad de eco lo golpea. La habilidad de eco, ¿sabes qué pasa? Que no tengo activadas las habilidades. Y estas son buenas. Los ataques básicos que golpean a un enemigo reducen el tiempo de reutilización de la habilidad de resonancia y la liberación de resonancia un 1%. No, no es buena, porque pego muy lento. Defensa. Se reduce a usar la habilidad de eco, que necesito nivel 2. Necesito activar la habilidad de eco. Espérate. ¡Hostia! Otro gato. Vale. Me ha salido la misma, que he dicho que no es buena, pero es que no tengo otra. ¿Puedo intentar actualizar? Sí, pero lo mismo sale peor. Lo mismo sale peor. Ostras. Parece que eso hace daño. Dos daero. No. Flor de tacetita. El daño de liberación 30% adentro. ¿Hay algo para destruir que salga un gato? Aquí hay algo para destruir. ¿Saldrá gato? Necesita algo de gato. Le dan fragmentos, cuidado. Fragmentos de cosas de sueño. Unos 80 tengo. Hemos estado. No hay más, ¿no? ¡Quiero gatos! Memo desconocido. Vamos para allá. El señor ese. El señor Memo. ¿Tienes algo para mí? Aparte de skipear. Os tengo una metáfora ardiente. Bueno. El ataque C más 24. Perfecto. C más 24. Ese gato ahí. El daño de la habilidad de resonancia. Más 36. Pues, confirmo. Da igual. Es que son más 2. Vale. Ahora. Hemos desbloqueado la primera habilidad del Sin Corona. Transformación. Recupera el 20% de los puntos de salud máximo. Al entrar en estado de transformación, la pérdida de PS cada segundo en este estado se reduce 2% e inflige un 100% de daño en el estado de transformación. Ok, vamos a ver si hubiera más gatos de esto. No tiene pinta. Hay como una barrera invisible. Yo supongo que no podremos ir por ahí. Memoria de la calamidad, vale, sí, el boss. No se está quieta, Y encima que no se está quieta. ¿No está formado? No sé por qué suena la moto del Infernal. Se podría estar en el
suelo para que le pueda pegar y esas cosas. Nada. ¿Que para qué se va a estar quietecita? Puede estar quieta. No, está muy lejos. Bueno, te vayas por ahí. ¿Ves que suena la moto del infernal? Y se va otra vez. Cuando le puedo pegar, se va. 30 segundos. No te vayas. Ala, toma viento la puñetera garza. Coño, no se puede estar quietecica, cojones. Qué pesados que son los bichos estos que se mueven tanto. Pero pesadísimo. El tiempo de reutilización de la liberación de resonancia se reduce un 50%. Este, hola. Es que estás muy lenta, te ponen enemigos muy rápidos. ¿Qué quieres que haga? Vale, esto es de la habilidad normal. Habilidad de resonancia, circuito del fuerte. A ver. Cada vez que el contraataque de tiempo. Que el contraataque de tiempo consume el indicador de fuerte, el tiempo de reutilización de habilidad de resonancia se reduce 3 segundos y otorga un 30% en aumento de daño. No sé, yo estoy pegando bien con esto. Yo supongo que será esto. Mejora de personaje. Le podía haber dado otra vez. A lo mejor lo hubiera bugueado. Fíjate lo que te digo. Memo de desconocido. No sé si había algo en la colina esa. A ver, tú, desconocido. Memo desconocido. Skip. Por favor, no metáis eso aquí. Ostras. Pasión rojo. Es temblor. Ya está. Es temblor, que electricidad, electro, como se llama aquí. Gato, hemos tenido mucha suerte. Vale, nivel 3, estamos a punto de nivel 3. Aero nos falta uno. Al golpear críticamente, sostienen 2 de energía de resonancia. Confirmar. Vale, hemos activado el nivel 3, supongo que es. Obtén un extra por ciento del 8%. Un extra del 8% de poder de corona cuando derrota a un enemigo en tu estado normal. Inflige un 100% de extra de daño en el estado de transformación. Vale. O sea, en matar a minions hace que se rellene el indicador para poder usar sin corona. Entiendo eso, ¿no? Aquí no podemos más, no hay nada más para romper. Así que nos vamos a Memo de Deathmatch. O de una pelea. No sé, voy a darle aquí. Es que antes hemos entrado en el Deathmatch, ¿no? Ostras. Como especial. Acá pegando mucho. Que suenan los motores del otro. Vale, perfecto.
Metáfora. Vale, necesitamos uno de aero y más de electro. ¿Qué pasa? Que lo voy a dar a reiniciar. ¿Por qué? Porque en la transacción final, supongo yo que podremos comprar uno de aero. O no, lo mismo no. El daño de la habilidad de resonancia, más 18%. Confirmo, aunque sea solo un punto. Y aquí tenemos arriba un gato. Gato, estoy aquí. Engranaje compuesto. Concierto, por cada energía de resonancia, cada ataque recupera 0,1 de energía de concierto al golpear, no sé qué. Venga, va. Era no sé qué por segundo, es decir, que lo mismo no viene mal. No hay ninguno abajo, ¿no? Esa es una puerta ahí al fondo. Hostia, hay más gente ahí. Mucho flautista. Vale, no tenemos más cosas para romper, parece ser. Cada golpe del ataque básico recupera un punto de energía de concierto. Ostras, voy a actualizar. Bien. Resonancia. Después de lanzar la habilidad de resonancia, el daño de la vibración de resonancia 50%. Es decir, primero habilidad y luego liberación. El otro ni nos miro. Los otros ataques, porque estamos yendo a completar la carta del eco para que nos den la estrita de lo del desafío. Y ya nos queda. No hay menos, ya nos quedan 2 puntos, creo. Nos queda 25 y 9. 1 y 1. Uno de cada. A ver si no se me fastidia. Pues si te puede fastidiar, 13 y 14, cuidado. A ver, sí, me van a hacer la 13-14, efectivamente. Nos curamos. Hola, gato, gato, gato. No hay gato. Transacción. Espero que haya de todo. Hay de todo. Tenemos muchos puntos. A ver. La llave es barata. Son 3 de electro. Solo necesitamos 1 y 1 de cada. Podemos hacer 2 de 800. De los que necesitamos, me refiero. Por cada punto de energía de resonancia, el daño de la habilidad de resonancia más 1%. Después de lanzar la liberación de resonancia, se restaura el 100% de la energía de resonancia y se reinicia el tiempo de reutilización de la liberación de resonancia, se activa cada 15 segundos. Vale, vamos a pillar uno de estos. Hace más daño. Vamos, más energía, más daño, etcétera. ¿Me entendéis? La llave me da igual ahora. Las llaves son buenas porque no tienen ningún tipo de habilidad. Pero son 3. Baratos. ¿Vale? Y me falta uno de aero. Este está rebajado. La habilidad de la intro aumenta el ataque en un 50% durante 10 segundos. Esto es que cuando usas el 2 o el 3 para invocar, te van a venir a ayudar esos personajes. Hemos activado la segunda habilidad de Sin Corona. Esto no es la segunda habilidad, esto es la pasiva. En el estado de transformación, desbloqueamos la segunda habilidad. ¿No? Siempre permanecerá en el estado de transformación al lanzar la liberación de resonancias, pero abandonará el estado inmediato cuando se termine.
inflige un 100% daño extra en el estado de transformación. Bueno, ya lo veremos ahora. 1200. Cuando los PS del personaje están al 100%, el ataque y el daño y la probabilidad de crítico, o sea, daño crítico y probabilidad de crítico aumenta en un 22%. Yo me puedo curar solo, puedo tenerlo a tope, pero va a venir el boss y no voy a estar a tope, creo yo. 408. Puedo pillar dos. Cuidado. La habilidad de intro reduce el tiempo de recarga de la habilidad de eco. El daño recibido se reduce un 20%. Vamos a pillar esto de los peces. Y... o dos. El daño recibido se reduce un 20%. Puede ser que esté bien. Vamos a pillar estos dos. Menos 20% menos de daño. Y la habilidad de intro reduce el tiempo de recarga de la habilidad de eco. Ok. Y no hay nada más. Nos vamos. いわゆる固く。とっておきだ。おっ。私に任せちょっとだけだぞ。おお。飛べ。とう。私が守る。闇を照らす。 Y le diera, sería maravilloso. Vamos a transformarnos en el jinete. No puedo, ¿eh? Cuidado. かすり傷よ、これくらい。おっ、かすり傷よ、これくらい。おっと。え、走りたくないのにちょっとだけだぞ。私が見切れるかな。
Jinete infernal, enmascarado. Estoy muy concentrado. Ya, lo que me ha costado sufrir con esto. Eso, dale el mandoble final. Me ha costado muchísimo. Es que es muy raro esto de... Es que esto estará modificado seguramente. Es dificilillo, ¿eh? Me gusta, pero es muy lenta. Mira, rango ese. O sea, no lo he hecho mal, ¿no? Pero, joder. Y mira, y hemos hecho el desafío de esta y activar todas las habilidades con sin corona, toda la carta. Y tienes que ir a activar la carta, no puedes elegir uno cualquiera de un punto cualquiera de otro. Porque si no, no la activa. Qué difícil. Vale, eso desafío de primera vez. Hemos desbloqueado la siguiente dificultad, que es el nivel 70. Ahora veremos. Esto, pues nos lo pone con el puntito como de algo nuevo, porque según va avanzando y va desbloqueando cosas. Garza impermanencia. Vale, pero esto me sirve a mí para algo. Ah, desbloquea la apariencia del fantasma del eco correspondiente. La apariencia del fantasma es como una skin diferente que hay. Es decir, esto es una skin. La voy a comprar porque, bueno, pues para tenerla. Pero bueno, la garza no es que la use yo mucho. Entonces esto no... Esto ya lo tiene. Es decir, esta es la garza, que es el boss de la impermanencia, ¿ok? Es su aspecto normal este, y si tú le das aquí abajo a la derecha, que pone un iconito de una movida, esta es su skin. O sea, la skin del fantasma se llama. La normal es como morada, y esta que es como blanca. No cambia mucho. Donde se ve más es en el... Es en este. Guardián de roca firme. Le das. Es que es como oscuro. Aquí en la mitad arriba del hombro. Blanco. El normal. Y el oscuro. Me gusta más blanco. Pero bueno. Bueno, es que ahora es al revés. Bueno, y también yo tengo el de la tortuga. Me lo dijo un amigo. Dice, mira, aquí está la tortuga, no sé qué. La tortuguita. Esta. Es cartuga. Es como blanca. Esta sería el fantasma. Blanca entera. Esta la podéis encontrar en el mundo. Cerca de donde está la tortuga boss. Que es como un río. En el riachuelo. De esta, que es el boss. Pues cerca puede ser que esté la tortuga. No siempre está. Riachuelo arriba. Hemos superado a nivel 4 con éxito con el sin corona. Claro, yo supongo que por encima de la dificultad 4 tú podrás reclamar esto si lo haces con la otra. Vamos a reclamar la cuarta habilidad del eco sin corona. El jinete infernal la cuarta, Teochelona la cuarta y completar nivel dificultad 5. Completa cualquier dificultad de las profundidades del reino una vez con Taoki. Correcto. ¿Qué nos falta entonces? Con Basie, con Yan Yan y con Chixia. Vale, y esto es que hemos pillado 130. Entonces, es cierto que me he dejado por aquí alguna. Pues por ejemplo, esta de recuperar 7 PS máximo, no sé qué. Yo qué sé. Tienes 300 fragmentos de sueño más adicionales cuando comienza la investigación. El daño infligido aumenta un 20%. Voy a desbloquear el daño. Voy a pillar esta. Hostia, lo mismo no tengo, ¿eh? 40 y 50. Cuidado. 300. Vamos a ver cuánto vale. 25 vale 60. Bueno. Aumentamos 25 el daño. Puede refrescar dos veces cuando obtiene una metáfora. Bueno, esa es la última. Está bien, tenemos 20, no nos da para otra. Estamos bien,
Estaríamos mejor si tuviéramos todo completado. Sería más fácil el desafío. Vamos a pillar la astrita, que es lo más importante para tener más personajes. Y no sé si... Es que no sé si tirar con la astrita o esperar. Me tendré que esperar al evento siguiente. Porque hemos tenido mucha suerte con Basie, el dupe. Vamos al último desafío. El vídeo me ha quedado muy largo, como todos los vídeos que hago yo. Pero ¿qué quieres que te diga? Esto consume tiempo. Y si lo quiero enseñar, pues lo que hay. Sería más fácil en directo, ¿verdad? Pero claro, el directo luego se pierde también. Bueno, total. Nivel 70. Vamos a ver si podemos hacer el desafío. Sí, vamos a hacer la misma de antes. Yo quiero mis 600 tracatracas. Tengo que salir de aquí. Y me ha matado. ¡Ay, por Dios! Si es que no me cura una mierda la niña esa. Y me ha matado. Muy bien. Perfecto. Llega aquí para que haga tío así. Y ya te mate. Pues es lo que tengo. Se me quita mucha vida. Pues claro, pues claro. Hay 20 vueltas. Ponme la cámara loca. Ahí haz lo que te salga de los cojones. Pues claro que sí. ¿Cómo me ha matado? ¿Pero con qué me ha matado si lo he esquivado? Estoy muertísimo. No, me ha matado otra vez. Y otra vez me mata otra vez mismo. Llevo tantas veces reintentado el desafío que ya he subido todo al máximo. Junto con este... esta cosa de aquí, ya es que ya estoy que no estoy, ya estoy que debería estar durmiendo ya. Jizya, confirmar, no habréis visto el resto, lo he intentado 4, 5, 6, 7, 8 no, millones de veces. Me mata siempre el mismo. Cliente infernal, continuamos. Y me ha matado. Otra vez me ha matado. Lo he intentado varias veces con Jizya. Y hace mucho daño, pero de papel. Y aunque esquive bien, hay un momento en el que se te agota la energía, no, es muy difícil, nivel 70. Voy a probar con el resonador, que lo tengo subido, es que me faltan habilidades. Y aquí dice que están disponibles y lo eco es lo único que no está disponible, así que voy a usar a la resonadora. Dios, esto va a ser... ¡Ah, no! Claro, se me acaba el tiempo, ahora me va a matar. Claro, ataque enemigo. No hago daño yo. Y ahora, pues claro, hay bichos de estos por medio. Y ahora me va a tarjetear a los bichos de por medio. Y me ha matado de una hostia. Porque al terminarse el tiempo, entra un rage. Y se me ha acabado ahí en medio de todo el este. Imposible. No lo puedo matar. Voy a comprar todo lo que pueda. Y así, pues, mira. Mejora de eco. Me lo llevo. 400. De toda la tarde, todos los puntos, me lo llevo y ya lo tengo comprado. Mejora resonador. Para la saca. Mejora de eco. Para la saca. De arma. También. Moneda 5.000. Vamos, 125.000. Más monedas, porque mejora eco y armas y personajes consumen moneda. Y afinación. Y hasta ahí me falta un poquito. Que eso ya lo haré yo tranquilamente.
Vale, he probado muchas veces con Chisia. Hace mucho daño Chisia, pero al final me acaba matando porque no tengo capacidad de defensiva y dashear no me acaba ayudando. He probado con el resonador y creo que he hecho mal la build. Voy a intentar resonador, pero con la build de la tortuga que me han aconsejado un colega, que él se lo ha pasado muy bien con esa build. Vamos a ver si yo puedo repetir una build similar. Resonador clave. Digo clave, no sé por qué digo clave. Resonador básico. Tortuga. Geochelone portacampana. Vamos a ir a hielo y a electro para activarlo todo. Y luego a fuego. Muy bien. Verina. Confirmar. Ataque básico. Pilla el de arriba, ¿eh? Igual luego pillaremos el otro. Puede ser que nos cueste al principio, pero lo que hay. Nos ponemos escudo. Campana. Vale. Esquivamos. Soltamos tres espadas. Si hacemos ataque cargado. Se ha reiniciado por algún motivo el bicho. Ahora nos va a costar muchísimo. Vale, nos va a costar muchísimo trabajo al principio con este personaje, pero luego vamos a ir stackeando cosas. Usted tiene un escudo después de usar el ancla. No. El daño recibido se reduce. Vamos a actualizar. Obtén 3 de electro. Este puede ser muy bueno. Bueno. Habilidad de resonancia, obliguración o resonancia. Activa el efecto de desintegración cuando existe un escudo. Esta. 2. Activamos escudo después de lanzar la habilidad de eco. Vale, no hay nada más para romper por aquí. Sí. No, sí. Arriba tenemos una piedra para romper. Que puede salir un gato o nos da un fragmento. Esa piedra. Son las piedras que tienen como runas. No han dado fragmento. No ha habido gato. Puede salir gato o fragmento. Entramos en la puerta de entrenamiento para que nos den alguna habilidad extra. Hostia. Estoy intentando hacer el combo. Es que no hago daño al principio aquí. Ay, tenía que haber sacado Verina para curarme antes. No veo que haya gatos. Bueno, piedras. A ver. Ataque básico, mejora especial. Obtengo una mejora temporal al consumir sonido diminuto. El ataque básico extra después de la habilidad de resonancia regenera. Vale. Ataque básico extra después de la habilidad de resonancia. Vale. Habilidad de resonancia. Y saco espada. Vengo de una pelea. Vamos a pelea. Desconocido todavía no. Especial. Verina para curar un poquito, aunque sea. Vamos a ver.
Aquí a veces hay una piedra para romper, ahora no la hay. Ahí arriba hay. Vale, dos de fuego, uno de electro. No tenemos nada de electro. No hemos pillado nada de electro. Voy a reiniciar. Se gana escudo a ser atacado. El tiempo de reutilización de la habilidad de eco se reduce a obtener un escudo. Se gana un escudo a ser atacado. Se nos dan un toquecito. Vamos a tener un escudo con una barra amarilla que aparece abajo. No hay doble gato. Por aquí puede haber más piedras. Ahí hay una piedra. Vale, completado. Voy variando el combo. Gato, bien, gracias. Bueno, el gato se llama metáfora. Vale, actualizamos. Las actualizaciones se ganan haciendo el evento este y gastando unas monedas. Que ya lo habréis visto seguramente. Que esto lo estoy grabando ya otro día porque... Pues ya ves. Resistencia máxima considerablemente incrementada. Puede ser restaurado cuando un escudo desaparece. Mola. No hay más piedras que romper, aparentemente. Ahí a veces aparece otra. Vale, el tiempo de reutilización de la habilidad de eco se reduce al obtener un escudo. Es decir, que le dé a la Q y entonces pues debería de reducirse. Ok, pero por ahora no hacemos daño. O sea, por ahora estamos sobreviviendo. Así puedo pasar el... Hay que activar. Solo hay que esquivar una vez, aunque sean dos. Creo que, si vamos a ataques cargados, mejor. Sí. Estoy haciendo más daño con ataques cargados solamente. Es cierto que hemos pillado la habilidad, ¿no? De las cartas y tal. El mejor ataque es cargado. Y es que no tengo ni que hacer el combo. A ver. Aquí tenemos que ir metiéndole ya chicha a Electro, ¿eh? Se reduce el tiempo de reutilización. Y la energía requerida de la liberación de resonancia. Esta luego. Es que si no, al final nos quedamos sin aplicar Electro. Vale, mejora especial. La sonido polvoriento. Las habilidades que consumen sonido diminuto están garantizadas para golpear críticamente. Y la eficiencia de obtener sonido diminuto se reduce. El daño de la liberación de resonancia aumenta significativamente. La liberación de resonancia consume todo el sonido diminuto para crear explosiones extra. El daño. Vamos a mejorar el daño. Ya está. No hay nada para romper, supongo yo. Aquí nunca hay nada para romper, que yo sepa. Aquí nunca sale nada. Restauramos salud en la bola esta. A veces sale aquí un gato, otras veces no. Ahora hemos tenido suerte. Actualizamos. Vamos a pillar a Yuan Wu. Así hemos completado los 5 de Electro. Ok. Esto es importante, 1500. ¿Qué pillamos? Llave de Electro.
Tenemos que completar 12. Tenemos 8 y 32. Compramos esta llave. 3 de hielo. Perfecto. Vemos esto, que cuesta 800, pero son 3 de hielo. Corazón de helio. Un colgante. Cuando tu punto de salud están al 100%, todos tus ataques básicos activarán el efecto de desintegración, infligiendo un daño igual a 40% de tu ataque al objetivo. Comprar. Ok. Hemos dicho que tenemos que rellenar 12. Y aquí tenemos 200 y son 2. Los ataques básicos, metáfora, tuerca estampada, que golpean a un enemigo, reduce el tiempo de reutilización, ataque básico, de la habilidad de resonancia y la liberación de resonancia. Comprar. Ok. ¿Puedo seguir comprando algo más? Las esquivas exitosas recuperan 10% de energía de concierto. La habilidad de la intro reduce el tiempo de recarga de la habilidad de eco un 30%. Ay, no, 400. Ah, esquiva, compro esquiva. ¿Es de otra rama? ¿Es de aero? Sí, pero me sirve. Entrenamiento, habilidad. Entrenamiento, no hay gato. Vea, ahora hago muchísimo daño. No, no sé, no quería. Vale. Ataque básico, mejora especial. Obtengo una mejora temporal, consumí sonido diminuto. Mejora especial, sonido polvoriento. La habilidad es que consumen sonido diminuto. Vale, ¿sabes lo que pasa? Que no sé qué significa sonido diminuto. Porque yo creo que en la otra parte tiene otra traducción. Bueno. Mejoro. Y no puedo verlo ahora cuando estoy aquí metido. Deathmatch, no, pelea. Deathmatch es que hay que proteger una movida. No me gusta. Están explotando cosas de la carta. Vale, si voy haciendo más daño. A ver. Nos faltan 2 para mejorar a tope el electro. El daño de la liberación de resonancia se ha incrementado de manera moderada. Cuando existe un escudo, se activa el efecto de campana escarcha cuando eres atacado. El daño crítico aumenta cuando obtiene un escudo. Vamos a pillar esta. Luego ya pillaremos alguna de electro. No hay problema. Todavía queda mucha fase. Hay fuego. Todavía fuego no. Vea, pillamos la que no hemos pillado antes, que es la misma. Ya tenemos completo. Si he contado bien, tenemos completo ya el electro. Bueno, ya, lo mismo no se llama ni electro. Estoy diciendo todo el rato electro. Electro son los rayos. A ver. Voy haciendo daño. Pero aquí tenemos un gato. Ok. Esta es muy buena, sueño marchito. Pero quería hielo. No me ha tocado hielo. El ataque y defensa aumenta para ataques continuos acumulables. Los golpes críticos activan efecto fusión. Ah. ¿Ves? Ya no me está saliendo tanto de hielo. Ya quedan menos cartas de hielo. Tenía que haber pillado la que fuera de hielo. También es culpa mía. Que luego tenemos que pillar de fuego para aumentar el ataque. Como congeló. Pero vosotros tranquilos, que luego el boss no se congela. A este tío
El daño de ataque básico aumenta significativamente. Ok. La saca. Descanso o pelea. Descanso, extracción. Me viene bien. No había gato ahí en la otra. A veces puedo haber. No hay gato. Transacción. Vale. Solo tengo una. De hielo. Obtengo un escudo igual a 30% de tus puntos de salud máximos que dura 8 segundos después de lanzar habilidad de resonancia. Se activa cada no sé cuántos segundos. Bien, ahora. Aumenta el daño de ataque básico, 36. Lo compro. 400, daño de liberación de resonancia, 30%, aunque sea de electro y ya lo hemos capeado. Me vale, y este papiro aumenta el ataque. Bueno, el ataque, sí, el ataque. 12%. Para la saca. Hay que ver si podemos aumentar el hielo. No hay ningún gato por aquí. Lástima. Ahora el boss. La garza. Hay que acordarse, activa el escudo. Ahora hay que spamear muchas cosas. Esto va a ser muy rápido. Hay que tener cuidado, poner el escudo. Sacar a los tíos estos. Intentar no perderlo de vista. Tened cuidado porque le estoy atacando así sin mirar mucho. Se ha puesto a la defensiva, que pegarle ahora. No me podía mover. Esto no me gusta nunca porque no sé para dónde se esquiva, perdón. Ya no sé dónde se ha metido. Porque se pone a dar vuelta. Muy bien, por ti, campeón. ¿Quieres bajar de una vez? Que te estoy matando. He perdido ritmo. Ahí está. Te meto esto. Te meto el especial. Y muere. Es que lo malo es que pierdes el ritmo porque se pone a volar y dar vueltas. Y ahí se te puede ir porque tienes tiempo para hacerlo. Porque si no, entra en rage y ataca mucho más fuerte el boss. Vamos, que te puede matar de un toque. A ver. Necesito hielo. El daño infligido aumenta cuando golpeas continuamente al objetivo. Voy a pillar este. Porque no sé si luego me va a salir. A partir de ahora, hielo a tope. Cuando podamos, claro, porque si no te sale. Obtengo una mejora temporal al consumir sonido diminuto. La liberación de resonancia consume todo el sonido para crear explosiones extra. Venga, este. De arriba. Ataque básico. Ese se ha ido. No hay nada para romper. Nada. Yo miro por si acaso, pero no suele ser. Memoria de soñar. No tengo ni idea. Pelea. A veces ahí abajo hay un gato. Allí. ¿Dónde está la cabeza esta? Pero ahora no hay gato. No salía. ¿Por qué?
Joder. No veo y me pegan el ataque, ¿sabes? Esto está guay porque lo congelo a todo esto. Pues déjame avanzar. Vale. El gato por haber matado a estos tipos. Por favor, ¿me puedes dar más de hielo? Dos de hielo. Vamos mal de hielo. Yo lo digo, a veces hay una piedra ahí, puede ser. Más para adelante. Bueno, aquí. ¿Ves? Ahí abajo no hay nada. Espérate. Espérate, espérate, porque esa piedra sí se rompe. Estaba yo buscando el gato en el otro lado, pero es que aquí también puede aparecer. Pero bueno, fragmento, no hay gato, fragmento sí. Vamos para arriba. Pipipi. Ahí hay otra piedra. Oye, no le doy. Me tiras cositas. Esta se queda muy estática en el sitio. Y yo suelo usar mucho a Danjin. A esta no uso tanto. No uso tanto y no me gusta tanto. Vale, aquí tenemos una roca. Y tenemos gato. Bien, gracias. Actualizamos. Actualizamos. Y nada. Uno de hielo. Mala suerte. Allí a veces también sale una roca arriba. Nada. Nada. Malamente. Pillamos de fuego. Se invoca fuego de meteorito para atacar a objetivo cuando el ataque golpea a un objetivo cierto número de veces. Es decir, nosotros vamos a estar atacando y vamos a hacer vamos a invocar un meteorito y luego lo que haremos es que ese meteorito prenda fuego, etcétera. Una pelea. Así que congelamos y hacemos daño al fuego. ¿Os dais cuenta? Para todo esto va muy bien. Casi ni te tocan. ¿Y por qué no voy esquivando? Vale, y tenemos uno de tres. Cuando existe un escudo se activa el efecto de campana de escarcha cuando eres atacado. Esto es resumen. Lo puedes quitar y ver qué hace exactamente. Infligiendo un daño igual a 500% de tu ataque al objetivo dentro de un cierto rango, activándose una vez cada 10 segundos. Es decir, si te tocan, haces 500 de daño por ciento de tu ataque. Vale. Y ahora llevamos 25 y tenemos que llegar a 32. Ok. Seguimos. Deathmatch, pelea. Vamos, pelea. Ahí está el gato. Y aquí hay una cosa para romper. Okay. No se me olvida. Mira, dos gatos. Vale. Cuando los puntos de salud del personaje están al 100%, el ataque y el daño crítico aumentan un 22%. Ok. Ahora pillamos ese gato y vemos cuánto nos falta. Pues hemos sumado 3 puntos. ¿Debería llevar la cuenta? Sí, pero no. Ataque 24%. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas? No sé en qué piso estoy. Voy a decirle que sí al ataque. 24%. Usamos esto, subimos. Con
Yo supongo que el sonido diminuto de la habilidad es las cositas amarillas cuando yo voy pegando. Entiendo yo. Cuando impacto contra el enemigo. Vale. Nos faltan 4. Luego vamos a tener transacción. Así que posiblemente haya algo de hielo. Cuando tu ataque golpea un objetivo, restaura punto de salud a igual a 10% de tu ataque. Está bien. Ahí arriba de piedra. Están explotados, a ver si hay algo aquí. Fragmentos. Arriba no hay nada, creo yo. Gato. Ok. El ataque. Aumento de daño. El ataque más 50% después de usar el ancla. No me mola eso. Obtengo un escudo con una cantidad más 5% PSE después de usar el ancla. Es que no me mola eso. Después de lanzar liberación de resonancia, se aumenta la antiinterrupción y se recibe 20 de daño. Y se recibe un 20 de daño durante. O sea, se recibe. El ataque. Bueno, nada, ataque con ancla. Ya está. Memoria de descanso. Esta ya la última, ¿eh? ¿Hay gatito aquí? ¿Gatito, gatito? No hay gatito. Vale, espero que haya algo. Vale, no hay nada de hielo. Muy bien. No lo hubiéramos activado. Perfecto. El daño de la habilidad de resonancia, 72%. El daño de liberación de resonancia, 60%. A ver. La habilidad de la intro reduce el tiempo de recarga de la habilidad de eco. Ok. El ataque aumenta 48% en general. Y no tenemos nada más. Y no hemos activado la última. Porque no le ha dado la gana al juego. Perfecto. Vamos a morir. Hay que meterle fuerte porque tenemos tiempo. Y spamear la campana, lo que podamos. He usado el ancla para lo de los 10 segundos de tal y cual. Vamos bien. Pero está quieto. Es que no lo veo. A ver si me da ataque o algo. ¿Esta no da ataque aquí? Me estás dando lo otro, me estás reventando lo otro. Que casi me matan los otros.
que casi me matan los otros. Hombre, no quiero que me maten los otros. Así por la cara. No, me está haciendo body block el tío. Oh, muy bien. Y ha muerto. Vamos. Pues sí, pues es la tortuga. Yo con Jiyang la habréis visto porque lo he grabado y será de parte de este vídeo. Con Jiyang hicimos la carta de la tortuga. Pues si lográis completar la carta entera de la tortuga para hacer más daño y spamear más con esta habilidad, ¿vale? Pues mucho más fácil. Es decir, completar la tortuga y ir a fuego. Completar tortuga e ir a fuego. Es lo que hay. Así que nada. Rango S. Y yo lo he intentado muchas veces con Chisia. Hace muchísimo daño, pero luego aquí no llega aquí y el tío está todo el rato pegándote. Si no te mata él, te matan los otros. Hay que tener mucho cuidado con Chisia. Y tampoco la tenía subida entera, porque los ecos no afectan, pero todo lo demás del personaje sí. Así que nada, os deseo suerte. Y así hemos terminado de hacer todo el desafío. Hemos hecho las profundidades de dificultad 5 del reino ilusorio. Los reclamos. El resto ya lo haré yo tranquilamente, que son mini desafíos. Pero lo importante es que hemos completado todas las dificultades. La 1 yo supongo que habrá sido de un vídeo anterior, pero el resto de dificultades la hemos completado. Para que veáis cómo se hace. Y bueno, hemos comprado todo. Voy a comprar todo lo que me permita. Voy a comprar el eco también. Y esto no sé si voy a tener para todo. Hemos comprado todo del evento. Esto me gustaría que fuera fijo y que se volviera a poner todo cada semana. Estaría muy bien. Y que se reiniciara cada semana. Estaría muy chulo, la verdad. Y a lo mejor esto porque también se reinicia, ¿sabes? Que tampoco lo va haciendo que te dé, yo qué sé, también 10 de astrita o algo así por repetirlo cada semana y que te dé entre todo como mucho 400 o 500 de astrita. Estaría muy bien. Cosa que no creo que pase. Pero lo que hay es un evento temporal. 20 días. Es decir, el evento de la puerta. Como veis, hay otras cosas que la han puesto hoy. Y eso haré vídeo ahora. Así que lo único que te puedo decir es que si te gusta, dale a like, suscríbete y comenta. Hasta luego. Hoy ha sido el vídeo de la puerta. No, 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 espérate, espérate. Espérate, que también hemos hecho lo de parkour. Ya iba yo a despedirme. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Aquí ya, ya, bueno, los vídeos como me quedan muy largos, tampoco es que... Resulta que me ha salido otro... O sea, después de hacer el desafío del parkour y esperarme un día, me ha salido otra misión de parkour. Hacemos el parkour y despedimos el tema. Ya me iba ahí yo. Y es el tío este. Parece emocionado al saber que has completado todas las pistas establecidas por el club de parkour. Hay una nueva pista esperando tu próximo desafío. Vamos por aquí. Y vamos a hacer eso porque este vídeo había hecho todo el parkour y quería que quedara dentro del parkour más lo de la puerta. Vale, este es Sui, el del parkour. No me interesa Sui. Tengo mucha prisa. Tengo muchas cosas que jugar, Sui. Ah, que ya está. Pues nada, Sui. Hasta luego, Sui. Ya está.
Eso era, que me iba a hablar. ¿Me iba a pegar la chapa por última vez o qué? Dispositivo de pedestal, ¿cómo? ¿Esta es otra misión? ¿Por qué no me aparece en misión en la misión? ¿Por qué esa misión no me aparece en misión? Bueno, hemos completado de esta manera tan absurda lo último que nos quería decir nuestro amigo Sui, que era el del parkour. Así que nos vamos. Si te gusta, dale like, suscríbete, comenta. Esquipea. Hasta luego.